Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. No, no, para nada. Cuando vino la alta comisionada, nosotros fuimos para la sede de Fundalatín, invitada por María Eugenia Rusián, que ha sido una de las personas que nos ha apoyado a denunciar, a hacer público que nosotros existimos, que estamos siendo afectados, que los niños están siendo afectados. Bueno, fuimos a María Eugenia nos brindó el apoyo. Yo particularmente fui la madre que habló con la alta comisionada, exponiendo lo mismo que le estoy exponiendo a usted, sobre el medicamento que no llega, la urgencia que tiene Isván de viajar a Argentina, hacerse un segundo trasplante, que la vida de Isván está corriendo peligro, y bueno, la alta comisionada se comprometió a hacer las diligencias, ayudarnos, y en su informe ni siquiera nos plasmó. Isván, tengo videos y fotos con la alta comisionada y no cumplió los acuerdos, pues no nos escuchó, porque lo único que salió en ese informe fue el FAES y otras cosas que prácticamente no existimos, pues nosotros, los niños afectados por el bloqueo y por las sanciones y el robo de SIGO, ella no menciona nada sobre eso. No lo incluyó. Y no hubo cambios, tampoco recibimos ninguna llamada. Yo le di el nombre, los datos de Isván, el correo electrónico, teléfono, no hemos tenido nada de la alta comisionada, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y no hablé por Isván, hablé por los 25 pacientes que están aquí en Venezuela, que cada examen, los exámenes de ellos, un control de ellos, Isván tuvo un control hace un mes, y los exámenes salían, nada más, exámenes de control salían en 26 millones. Un examen de control, los exámenes de control. Hay uno que es para saber la toxicidad de un medicamento que evita el rechazo, ese sale en $400. O sea, imposible que nosotros tengamos $400 para pagar ese examen y saber la toxicidad que hay en el sistema de Isván. Ese medicamento, bueno, no le puedo hacer ese laboratorio. Claro, claro. Bueno, eso era costeado por la fundación por medio de PDVSA, pues. Nosotros, sabemos que también la fundación mandaba esos reactivos a PDVSA, y bueno, y con eso nosotros íbamos todos los jueves religiosamente a hacer el control de la toxicidad de ese medicamento. Iván ya tiene 2 años que no se hace ese laboratorio. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.